Bienvenidos a Cifras y Datos, el podcast del Ministerio de Energía y Minas con la información económica y financiera que marcará la semana. En esta oportunidad nos encontramos con el viceministro de Hidrocarburos, Víctor Murillo, con quien vamos a hacer un recuento de la gestión que este 28 de julio está llegando a su fin. Pese a ello, el Estado no puede parar y sobre lo que se ha hecho, sobre lo que se hace y sobre lo que se va a hacer, conversaremos con el ingeniero Murillo. Bienvenido a Cifras y Datos, ingeniero. Tenemos muchos temas en agenda, mucho que se va a ver. Están ya trabajándose en la comisión de transferencia. Uno de los grandes logros de esta gestión ha sido el cierre de brechas y de remediación en la selva. ¿Podríamos empezar con eso? Correcto, buenos días. No hay que olvidar que el tema del petróleo en general, ¿no?, de los hidrocarburos, es un mercado mundial, ¿no? Entonces, por eso es importante que nuestra actividad petrolera en términos de exploración y explotación sea competitivo, tenga los mismos estándares, vamos a llamarlo así, que otros países, ¿no? Por eso allí nos concentramos y señalamos que habían dos puntos cruciales que había que encaminar de una manera importante, ¿no? Por un lado, el tema de las remediaciones, que es básicamente algunos pasivos ambientales de la explotación del pasado que se hicieron sin unas reglas adecuadas. Entonces, sobre esos, lo que hicimos es encaminar y darle más impulso, ¿no?, a los trabajos de los estudios para la rehabilitación, las aprobaciones de estos, y finalmente le pusimos un presupuesto importante para ese trabajo. Hoy en día tenemos, por ejemplo, ya tres grandes estudios para tres zonas importantes en Loreto, digamos, esta parte preliminar, con lo cual ya debe quedar listo para el trabajo ya en campo de la descontaminación, ¿no? Precisamente, estos procesos de remediación van además de la mano muchas veces con mesas de diálogo. Este proceso no va a parar, llegó el 28 de julio. Efectivamente, porque en el caso concreto de Loreto, ahí tenemos una junta de administración de un fondo que hoy día ya, gracias al proceso de transferencia que hicimos de los fondos económicos, cuenta con 400 millones de soles. Entonces, ese fondo se administra conjuntamente con las comunidades, ¿no? Con las comunidades y otros sectores. Y ahí yo quisiera agregar la otra parte que comentamos al inicio y tiene que ver con el cierre de brechas, ¿no? Esa es la otra parte. Es decir, son los reclamos de las poblaciones donde hay explotación de petróleo que precisamente no tuvieron, por alguna razón, los servicios de agua, los servicios de electricidad, los servicios de salud. Entonces, lo que hicimos con el plan de cierre de brechas, en coordinación con la PCM, es más bien aprobar, ¿no?, un mecanismo, una norma, que lo que hace es inventariar todas esas obras faltantes, y hoy en día venimos ya ejecutando paquetes, ¿no? En primera instancia, el año pasado, en octubre, ejecutamos un paquete de 215 millones de soles para esas zonas, y ahora hace poco, en abril, 115 millones, ¿no? Entonces, de alguna manera, encaminado a estos dos grandes temas, que es cierre de brechas y remediación, yo creo que se vuelve bastante favorable reiniciar un trabajo, o digamos, de explotación de esta industria, ¿no? Que es un tema bien importante, ¿no? Su cartera, señor viceministro, no solamente ve el tema de la industria petrolera, hablemos de la masificación del gas natural. Me gustaría que empezáramos, por ejemplo, con lo que se ha hecho en el tema de Bonogás. El Bonogás, efectivamente, es un programa que, en términos de cantidad, ha hecho posible que en los últimos casi un año hagamos más o menos lo que se hizo en los 4 o 5 años anteriores, ¿no? Hoy día estamos 1.300.000 beneficiarios y hace no mucho estábamos 1.100.000, casi 200, 150.000 se han incrementado en los últimos meses, ¿no? Muy importante, ¿no? ¿Y eso por qué? Porque hicimos unas adaptaciones y le pusimos un mayor impulso, digamos, a esto. Además, hemos activado el Bonogás no solo, para que opere en Lima e Ica, que ya lo venían haciendo desde hace algún tiempo, sino hoy en día ya se activó en el norte del país, por ejemplo, ¿no? O sea, ya se están, utilizando los fondos del FISE a través de Bonogás
para los usuarios, ¿no? De Trujillo, de Chimbote, ¿no? De Huaraz. Pues ahí tenemos ya un trabajo importante. De tal manera que ahora la amplitud del bonogás es a nivel nacional. Precisamente lo que le quería hacer hincapié es, viceministro, ¿es esto, se está trazando una hoja de ruta para el siguiente gobierno, para que se continúe con este trabajo? Sí, sí, efectivamente, ¿no? De hecho, el bonogás, por ejemplo, debe ir al norte, cubrir todas las regiones donde ya hay un concesionario de gas, pero luego también debe ir al sur, que es un tema que debe encaminarse en los siguientes meses, entendemos, ¿no? A su vez, junto con eso, también tenemos un planteamiento más concreto para la masificación de la zona central y sur del país, lo que fue o lo que es en realidad el proyecto Siete Regiones, ¿no? Que en realidad a raíz de la del proceso que venía llevando acá por inversión, en la que no hubo postores, porque la idea era inicialmente hacerlo a través de IAPP, de un contrato de concesión, finalmente no se presentaron, ¿no? Los postores, y por lo mismo nosotros hemos hecho un planteamiento para que ese proyecto se llevara a cabo más bien con fondos FICE y están debidamente viabilizados, ¿no? Entonces es un tema pendiente que debe quedar, y por los cálculos y las estimaciones que hemos hecho, perfectamente posible de efectuarse ya con impulso del Estado, ¿no? Inicialmente. Ahora, hemos hablado ya del gas natural, el viceministro Murillo, ahora hablemos del GLP, el gas licuado de petróleo, y el acceso a las energías limpias. ¿Qué logros han tenido esta administración? A ver, por el tema del GLP, siempre podemos señalar que a través del FICE, que es el programa que administramos, ¿no? Ahí, por ejemplo, un punto importante es que actualmente más o menos nosotros entregamos una especie de un vale para compensar, ¿no?, a las poblaciones que más vulnerables, ¿no?, que deben acceder al balón de gas, ¿no? Le damos un vale de 18 soles y ahí tenemos 800.000 beneficiarios más o menos. Es un programa que lo estamos ahora fortaleciendo. Y es más, de lo que queda de aquí para adelante, estamos planteando una pequeña reestructuración para que incluya a más beneficiarios, porque producto de la pandemia y todas estas cosas que estamos pasando, pues las familias han tenido mayores carencias. Ahora, por el otro lado, el GLP también, por lo menos en todo este proceso, lo que hemos hecho es fortalecer las normas, hacer que en realidad se modernice la comercialización de este energético, sobre todo por el tema de seguridad, ¿no? ¿Para qué? Para que accidentes ya no puedan suceder y tengamos mayores medidas, que en este caso tanto el Ministerio las ha fortalecido como OCITERMIN, por ejemplo, que hace el trabajo de supervisión, tenga mejores herramientas, ¿no? Lo que me queda claro de esta conversación, ingeniero Murillo, es que el Estado no puede parar, ¿no es así? Por eso le pediría quizás un mensaje final, una reflexión final de esta administración que termina en este año, que además es nuestro año del Bicentenario. ¿Qué quisiera usted? Sí, correcto. Efectivamente, ¿no? O sea, el Estado, el país en general no puede detenerse. Todos los días hay cosas que hacer. Las actividades económicas tienen que mantenerse, los consumidores, los consumos de energéticos, y la necesidad de atenderlos es permanente, y por lo tanto las actividades del Ministerio y del Estado siguen con el mismo impulso, ¿no? Y en el caso concreto de este régimen que termina, nosotros tenemos ahí la obligación de trabajar hasta el último día que nos permite o nos señale la ley. Muchísimas gracias por su participación, siempre fue un gusto tenerlo. Ha sido el viceministro Víctor Murillo, esto es Cifras y Datos, el podcast del Ministerio de Energía y Minas. No olvide seguirnos en nuestras plataformas digitales, suscribirse a nuestro canal de YouTube, de Spotify, encontrarnos también en Twitter, en Facebook, en LinkedIn, en nuestros enlaces oficiales. Por su atención, muchas gracias.